I'm surprised I have Ignite. I forgot to switch Ignite. I usually have Teleport. It is what it is. Everything has an expiration date. Hello. Que lagi? ¿Cómo estuvo el juego? ¿Por qué le di FaceTime? No tengo ni idea. Estoy tratando de quitar esto. Ok, mala mía, es que le di FaceTime sin querer. Que le había dado a FaceTime sin querer. Pues, ajá. Mira, como yo te vea de nuevo jugar un juego y tú no le des a la puta línea, tú y yo vamos a tener problemas. Yo lo llamé a él, le texté en el juego, llamé a 1000 personas durante el juego. Porque a ti te estaban dando la línea completa y cuando tú hacías punto es cuando le pegabas a la línea y después te pusiste bobo y empezaste a darle a todo cruzado. No, no es que la estabas cogiendo mal, porque yo estaba viendo la acomodo estaba perfecto para tu carrera de esa línea. Coño, pero Ana, de cogerla a línea, a completamente cruzado, al que el medio sea el que bloquee, es heavy. Llama a todo el mundo, yo llamé a Rudy, llamé a todo el mundo, estaba tratando de corregir a ti, yo estaba tan frustrado y mamá a ti llamándome. Pa' colmo. Nada, está bien. Ali está contigo. Ponme. Tú estás al lado de ella. Ponme en el teléfono. Hello. What up? So, who of you is gonna grow a pair of balls and tell Coach that the tickets for tomorrow are completely bought already? Okay, well, one of you needs to say something because all the tickets are bought. Okay, I don't understand why he wants to do that, but why it's such a big issue in the first place. I'm just letting you know that somebody needs to talk to him because all the tickets are bought. It's not only me. Keenan bought him, Sobel bought him, Haley bought him. Okay? Okay. Alright. Well, I love you, Texan. Mira, pusieron a ti de libero. Loca, yo estaba súper emocionado. La mamá se murió porque la mamá estaba en la calle cuando el juego empezó. Y me llamó y yo le dije. El juego estaba empezando y le dije, oye, mamatí, ¿tú sabes quién está empezando de libero? Ya me dice, Mari. Y yo, no, tu hija está empezando de libero. Y se puso a gritar, ¡ay, puñeta, acelera el carro, que tengo que llegar a casa, que tengo que ver el juego! Y yo me estaba poniendo la risa. No, no, no te preocupes, no. Mira, estoy molesto que no estuve en el juego, porque no te pude corregir. Pero jugaste bien. Eso es lo que te iba a decir, jugaste bien, no jugaste mal. Pero yo le mandé un super mega texto al coach ayer. Super duper. Diciéndole a. O sea, porque el lineup que usó ayer contra Pfeiffer es el lineup que yo siempre he querido. Que llevo peleando para que ponga. Si yo le mandé un mega texto y le dije, ay, yo estaba loco por ese lineup, por fin lo usaste. Ese es el lineup que nos va a ganar el campeonato.
La única razón que ese line-up puede que no gane el campeonato es porque todavía tienes que cambiar a una persona. Y ti tiene que ser la libero para nosotros poder llegar al campeonato. Y no sé, no me contestó. Pero viste, pero puso a ti de libero. Está mala. No la vi, yo creo que me perdí el primer set. Jugó bien. Sí, jugó bien, también. Para que ustedes tenían, o sea, también le dije, yo le mandé un mensaje aquí y dije, ¿quién es puñeta? Dile al coach que ponga a Jordan, o sea, que ponga a Jordan de esquina y saque a Avalon de esquina y ponga a Avalon en la derecha, porque puñeta, qué malo jugó Avalon. Dios santo. ¿Qué produciendo en la esquina, mano? La esquina no produce un carajo. Está jugando malísimo. Pero de qué malísimo, mano. Yo nunca, o sea, mira, pero tú jugaste bien, pero ahora en adelante, mira, tú vas a hacer la esquina, él está poniendo la esquina porque él vio la diferencia. Ahora tienes que mejorar un poquito tu serve receive. El serve receive no fue tan malo, pero todavía está débil, tiene que estar mejor. Pero ahora, tú como esquina, loca, no te quiero pegándole a más nada más que a la línea. Pura línea, nada más. No me importa nada. Porque hasta cuando te bloquean en la línea, cuando tú le das línea, usualmente termina siendo un tubo. Y termina saliendo la bola para afuera. Como una que te salvó que iba para afuera. Ese es tu tiro. Y también tienes que practicar la defensa cuando estás atrás. ¿Sabes? Tienes que aprender a leer a los jugadores. Y ya. Pero en verdad que yo pienso que jugaste súper. Especialmente para ponerte en una posición tan difícil como la que te pusieron. Como una esquina en Pfeiffer y en Belmonavi. Y jugaron bien contra Belmonavi hasta el tercer set. El CC se le fue de la mano. Sí, fue una pela. Pero el primero y el segundo lo jugaron bastante bien. Por eso, yo pensé que ustedes iban a... podían al menos sacarle uno. Pensé que al menos le iban a sacar uno en la manera que estaban jugando. Pero lo que pasa es que Avalon estaba malísimo. Y por poco le grito. Y si yo llego a estar allí, yo le grito a Allison. Hubo una jugada. Uno con Adel, no te estoy ni tripeando. Tú estabas en la esquina. Y Allison le acomodó la bola a Jordan 6 veces corrida en la misma jugada. En la misma jugada. Y Jordan terminó botándola para afuera. Eso me encabronó. Yo estaba súper encabronado. Yo no sé ni cómo a ella se le ocurrió hacer eso. Yo no sé qué ella esperaba de resultado. Porque lo que hizo fue explotarla, primero que nada. Segundo, acomodarle 6 veces corrida. Eso es un exageramiento. Me gustó Haley en el medio. Te digo, Haley tiene que jugar el medio. Haley tiene que jugar el medio. Hasta bloquea. Que si es... La puso, la diacho, la metió para abajo. Es que Haley es tremenda medio, Haley juega tremendo medio, es agresiva y corre los quicks bien, ¿sabes? El uno, ella es la mejor que de todas las medias que tenemos, o de las que hemos tenido, que corre la jugada uno. Que nosotros no tenemos nadie que haga eso. Y Haley lo corre perfecto y bloquea, las otras muchachas de nosotros no bloquean. So, vamos a ver.
Pero ahora que el martes en King, ¿verdad? Sí, ya, ya me dijo que nos dijeron que no podemos ir mañana a Scarewinds. ¿Qué, qué? No, yo le dije, yo se lo dije a Ali, Ali le va a tener, Ali me dijo que iba a hablar con el coach porque Ali le tiene que decir que todo el mundo compra taquillas ya. Sea, todas las taquillas están compradas, ¿sabes qué vamos a hacer? Y además teníamos el plan de recoger allá, tú sabes quién, mientras estamos allá. Sea, como que si tú se lo explicas a, se lo puedes explicar a, si tú vas con Ali, yo creo que tú vayas con Ali cuando él hable con el coach. Ella que todo el mundo ha comprado la taquilla y si tiene problemas con eso, le dice, mira, nosotros también tenemos una sorpresa para allá y vamos a ir a recoger a la mamá a tal y tal hora. Y, ¿sabes? Es ideal, ¿sabes? Que hagamos eso, porque de cualquier manera tenemos que ir para allá. So, cuando Ali vaya, habla con Ali, para que vayas con Ali a hablar con ella. Con él. ¿Saben? Por favor. Ok, que tengan buen viaje. Me dice cuando estén llegando, Pau. Bueno, no, yo se lo digo a Ali que me avise. Ok, bye bye. Sorry guys, talking to certain people. Apparently there's two AFKs on the other team, which I'm not against. That is just an easy win for us. That's all I can say. Sorry guys, talking to certain people. Apparently there's two AFKs on the other team, which I'm not against. That is just an easy win for us. That's all I can say. Can you guys stop? I am trying to broadcast. I just need too much, baby. I'm crazy. I am trying to broadcast. I'm ready to go. I'm a stoner, I'm a stoner, I'm a stoner.